Buenas, queridos amigos. Estamos acá después del partido. Sí. Último video de la Champions League. Esta vez es una sección nueva que vamos a inaugurar. Esperamos hacerla bastante seguido. Sí. Bueno, se trata de armar un once ideal con los mejores jugadores de esta última Champions League. O los que nos parecieron a nosotros los mejores. A nuestro criterio, sí, nuestra opinión. Así que, por favor, no me insulten. Pueden participar ustedes. Si no están de acuerdo, dejen su once en los comentarios. Sí. Vamos a estar leyendo todos. Voy a empezar primero por mi arquero. Quise meter algo variedad, así que metí a Anthony López, el arquero del Lyon. La verdad, un arquerazo, se atajó de todo contra la Juventus, contra el Manchester City también. Bueno, contra el Bayern hizo un buen partido, no pudo hacer nada en los goles, si me equivoco. Pude haber metido a Neuer también, pero bueno, quería meter algo variedad. Lateral derecho tenemos a Joshua Kimmich. Los laterales del Bayern Munich son unas bestias, son unos cohetes, boludo. Bueno, como primer central tenemos a Upamecano, figura de Leipzig. La verdad me gustó mucho ese central, salió figura creo que en el partido. No, contra el Atlético de Madrid salió figura. Nada, bueno, muy buen central, la verdad me gustó y quería darle un honor acá. Segundo central tenemos al capitán del PSG, Thiago Silva. Que bueno, este por ahí no me convenció tanto, pero bueno, no tenía bastantes variantes en la área central. Así que bueno, decidí meter al capitán, que después todo no jugó tan mal. Por el lado izquierdo tenemos a bueno, Alfonso Davies, que hizo un montón de partidazos, el canadiense. Bueno, mis dos del medio son dos del Bayern, Goretzka y Thiago Alcántara, creo que no hay mucha variedad ahí. Fueron los mejores para mí, los que más se mataron dando pases, recuperando, la verdad. Nada que decir, para mí el medio campo del Bayern era muy bueno y, no sé, irreemplazable. Bueno, tenemos acá, voy a empezar por el enganche. A este le quise dar una mención, porque acá fácilmente creo que pudo estar Müller, que es un jugadorazo. Pero para meter variedad, un gusto mío que me encanta mucho es Kevin De Bruyne, del Manchester City. Creo que fue el mejor del City porque contra el Lyon todos hicieron un partido bastante malo, pero bueno, él fue el que más destacó, contra el Real Madrid la rompió y bueno, acá lo puse a Kevincito de Bruyne. El Kevin contento. Por la derecha me puse a mí mismo, a Di María. Pero bueno, nada que decir de Di María, en la fase de grupo le metió un doblete al Real Madrid, en la semifinal la rompió, con esos centros teledirigidos que te tira, así que nada, Di María la verdad una joyita, no hizo mal final tampoco. Por el otro lado, por la izquierda, tenemos a Neymar Jr., que también para mí es un jugadorazo. Bueno, contra el Atalanta y el Leipzig sí son partidazos, sobre todo contra el Atalanta, que jugó más solo. Bueno, en la final por ahí no pudo dar el mejor nivel, pero los partidazos que hizo también lo metió un gol al Borussia Dortmund. Así que, bueno, ahí lo tenemos. Y bueno, el último, mi 9, que creo que es el indiscutible, ¿no? El indiscutible 9 de la Champions. Tenemos acá un goleador con 15 goles en esta Champions League, que es bueno, Lewandowski. Encima con dos partidos menos, porque las semis y los cuartos fueron sin vuelta. Uh-huh. Así que nada, nada que decir de Lewandowski, que ya se haya dicho. Jugadorazos y todo. Ese es mi 11. Ahora lo repaso. Anthony López, Joshua Kimmich, Upamecano, Thiago Silva, Alfonso Davies, Goretzka, Thiago Alcántara, De Bruyne, Gache, y María, Neymar y Lewandowski aquí. Bueno, yo elegí tipo una, la misma formación de Kevin, una 4-3-3 o 4-2-1-2. ¿Con enganche igual? No. De arquero puse a Neuer, la verdad que en sí es un indiscutido de la Champions, el de arquero. Y más en la final, encima en esta tapó de todo y no se le puede decir nada. Después, como central lo puse a Thiago Silva, el del PSG me gustó mucho en este último partido. Y también lo puse a Upamecano. Después, por los laterales puse a Davies, que me sorprendió una banda me sorprendió Davies. Y Kimmich está hecho una bestia ahora. Después uso un doble 5, que está Goretzka y Alcántara. También podría poner a De Jong. Me gusta mucho cómo juega De Jong también en lo que es su recorrido con el Barça. Pero bueno, elegí a Alcántara porque es el que llega a la final también. Después ya, como enganche, para mí Müller es indiscutido. Sí, por la punta del Barça, boludo. Sí, indiscutido. Todo en todos lados está el tipo. Y también en el partido de la final está en todos lados, como decía también los redactores. Bueno, ya de nuevo indiscutido está Lewandowski, boludo. Ya está Lewandowski para todo, boludo. Y después, tipo por los extremos, puse a Di María y a Messi. A Messi al menos tenía que estar. En todo lo que hizo de la Champions hasta el Bayern hizo... Para mí son muchos buenos partidos y bueno, lástima que no se le pudo dar más protagonismo en el último y también... ¡Me duele! Quizás me se salvó de ahí, de esa masacre. ¡Esa masacre, boludo! ¡La masacre de Lisboa! Y bueno, y Di María también, que vino dando unos partidazos con el PSG, así que ese es mi once.
Bueno, ya dijeron bastante ustedes, así que yo me voy a quedar sin... No tengo nada. Acá de mirar porno. Por ejemplo, de... los partidos yo no los volví a repetir y escribí lo que pensé en el momento. Por ejemplo, en la defensa tengo cosas buenas de dos nomás. Del lateral Semedo. Sé que lo hicieron bailar, pero a mí en los partidos anteriores me encantó cómo jugó, quitando una garchada atómica que le metieron al Barcelona. Se lo bailó el foto de igual. Pero igual me copó cómo jugó Semedo, se remató y dejó todo en las piernas en la cancha. Y bueno, y como defensa central, a Thiago Silva también me gustó cómo jugó, también se mató en cada pelota. Y en el lateral izquierdo y otro central, la verdad no tenía idea de a quién poner. Así que puse a Lava de central y de lateral lo puse a Jordi Alba. ¿Por qué no? Ah, y mi arquero es Keylor Navas, la verdad me encantó cómo jugó, atajó lo inatajable, aunque creo que Neuer lo hizo quedar mal en este partido, pero bueno, y en el mediocampo, bueno, mi formación es 4-3-3, y en mis tres mediocampistas son Müller, que es un ratón, es bien escurridizo, está en todos lados, nadie lo puede parar, tiene un cohete en el traje, no sé qué, para mí, Somacumba o algo de eso. ¿Sabe, no? Después mi otro mediocampista es el Papu Gómez, por todo lo que hizo por el Atalanta, la verdad que se esforzó tanto en llevar a su equipo a lo más lejos que pudo y con todo el esfuerzo que metió, se merece un lugar en mi once ideal. Lástima las molestias que tuvo. Sí, las molestias. Bueno, un equipo tan humilde que lo lleva hasta la Champions, la verdad que es bastante, así que también se merece este lugar. ¡Ay, Lazy! Y después otro que concuerdo con Kevin es Kevin De Bruyne, la verdad el mejor del City es... un francotirador, el hijo de puta, todos esos pases, tiros libres, todo lo que hace es la precisión en persona. También es uno de mis jugadores favoritos, Kevin Fudrete. Bueno, en la delantera tenemos a uno que sí se mandó una cagada, pero igual yo lo sigo bancando a Sterling. La verdad que a mí me encanta cómo juega, pero que se haya mandado una cagada no quiere decir que sea mal jugador, igual que le hicieron al Pipo Higuaín. No quiero que lo desprecien por un error solamente. Después me encanta todas las gambetas que mete, no sé, me recuerda un poco a Ronaldinho, me recuerda a Sterling. Después 9 indiscutido, concordamos, quién carajo puede parar a Lewandowski. Robert, está en pija Lewandowski. Hijo de puta, boludo, 15 goles. Después el último delantero es Messi, también creo que por casi las mismas razones por las que el Papu Gómez. Se mató por el equipo y trató de llevarlo lo más lejos que pudo. Y se esforzó en cada pelota, cada golpe, todo. Con un golpe en la pierna, llegó igual. ¡Mata acá porque me duele! Igual, se esforzó con todo y, bueno, se merece este lugar. Ese es mi favorito. Bueno, así quedó nuestros 3-11. Sí, ahí lo van a tener por ahí abajo. Así que, bueno, ustedes dejen en los comentarios cuál les gustó más. Y dejen el suyo, pónganse en los comentarios, lo vamos a estar viendo. Y pónganos en Instagram, que por ahí si lo dejan un comentario los comparto en Instagram a sus 11, a ver qué opina la gente. Sí. No nos insulten, por favor. Yo me confundí, dije 4-2-1-2 y era 4-2-1-3, me comí uno. Siempre comiéndotela. A tu hermano. Así que bueno, nada más chicos, déjense like, espero que os haya gustado. Esto fue todo por la Champions League este año. Exacto. Sí. Y bueno, arranca la Libertadores así, la Sudamericana. Yeah. Empieza la banda ahí, River. River y Boca eliminados. Así se ve, los chicos. De Boca lo esperamos, pero a River no sé. Así que nada más. Espero que os haya gustado el video, suscríbanse, denle like, síganse en Instagram. Y adiós. Adiós.